Muy buenas tardes, amigos y amigas de nuestro programa Fútbol para Todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal INAP. Nos gustaría mencionarles también que estas exposiciones y conversaciones están orientadas a tratar diversos temas de fútbol en un contexto de análisis y reflexión junto a nuestros invitados, quienes son los encargados de contextualizar todos estos temas junto a sus cuerpos técnicos y llevar a la práctica en cada uno de los clubes que dirigen. Además, les queremos comentar de que este será nuestro primer programa dentro de este nuevo ciclo que inauguraremos, que está enfocado al fútbol formativo. Fútbol formativo orientado a tres temáticas. La primera de ellas es jefaturas técnicas, la segunda es entrenadores de fútbol base desde los 9 hasta los 14 años y posteriormente entrenadores de fútbol formativo desde la sub-15 hasta la juvenil. Amigos y amigas, quiero dejar con ustedes al profesor Luis Rodríguez, director de la carrera de entrenador de fútbol del Instituto Nacional del Fútbol. Profesor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y a todos que nos acompañan en el día de hoy, y saludarlos en esta nueva presentación que hoy día nos trae nuestro querido profesor Ariel, donde él es licenciado en educación y profesor de educación física, entrenador de fútbol profesional y docente del Instituto Nacional del Fútbol, profesor Ariel Leporati. Como entrenador de fútbol comenzó el proceso como director de Sport Academy, una academia de preparación de jugadores con el objetivo que tiene para que estos continúen sus estudios, siendo becados en distintas universidades de Estados Unidos. El profesor Ariel, desde el año 2017, que es entrenador profesional de la serie sub-17 del club Barnechea. Nuestro invitado comenzó su docencia en el año 2019 en nuestra casa de estudio. Profesor, un gusto estar con usted. Muy buenas tardes en este programa. Bueno, profe Luis, Eduardo, un placer estar aquí. Muy agradecido la invitación, así que bueno, espero que sea de agrado totalmente para usted esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, profesor. Hoy día en el programa Fútbol para Todos tendremos la presentación del profesor Ariel, que tiene que ver con el modelo de juego, cómo se desarrolla en el fútbol formativo. Profesor, ¿podría darnos una breve descripción de lo que usted va a realizar hoy día? Sí, claro. Mire, profe, hoy día un poco el objetivo es poder principalmente compartirles la experiencia que nosotros hemos tenido como cuerpo técnico en estos ya 4 años en el club, en Barnechea. Mostrarles un poco aquellas cosas que hemos considerado importantes a la hora de desarrollar nuestro trabajo, entender también el contexto en el cual se desenvuelve el modelo de juego propiamente tal, y así también cómo lo hemos ido creando, modificando, adaptando en virtud de tanto del club, de la competencia, de la formación de los jugadores, y simplemente es poder compartirles esa experiencia. Hay un montón de cosas que se pueden ir mejorando, que se pueden rescatar, que están seguramente también muy bien hechas, pero la principal misión de esta conversación es poder contarles cómo lo hemos hecho para que luego puedan sacar conclusiones, ideas, sugerencias y poder seguir aprendiendo entre todos. Muy bien, profesor, sin duda que esta presentación ayudará a nuestros alumnos y entrenadores para el quehacer en un futuro próximo, ¿no? Profesor, estamos atentos para ver su exposición. Los micrófonos y cámaras son todas de usted, así que a partir de ahora puede comenzar. Bueno, profe, muchas gracias. Volver a agradecerle a INAF, en particular a usted, profe, a Eduardo, por la invitación. Como les dije, el principal objetivo es poder compartirle la experiencia que he tenido yo como entrenador en el fútbol joven, y a su vez también cómo hemos ido como cuerpo técnico desarrollando el trabajo en estas categorías. Bueno, es importante mencionar que en este trabajo que les voy a presentar, tanto Claudio Rivera como Ronald Maluenda, que son partes del equipo técnico, fueron importantes a la hora de poder generar esta presentación. Ellos también exalumnos de INAF, así que bueno, para mencionarlo desde el inicio. Miren, partir con lo que desarrollamos con esta diapositiva, en la cual aparece esta frase de Napoleón Hill que dice: "No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos". Es una frase que nos ha ayudado a comenzar este camino en el fútbol y de entender que finalmente cuando hay un deseo, cuando hay un sueño, cuando hay un propósito,
todo lo otro se puede ir desenvolviendo. En ese sentido, yo hoy día tengo 30 años, partí con mi primer deseo o propósito en relación al fútbol muy joven, jugué en algunos equipos del fútbol joven, sin una destacada participación, por lo tanto a mí se me hizo muy fácil, cerca de los 16, 17 años, ya casi 14 años atrás, decidirme poder dedicar mi vida al fútbol, desde otro ámbito que no era el de jugador profesional, y en eso fueron primordiales dos palabras que terminan siendo fundamentales en el diario vivir que voy a desarrollar, que tiene que ver con la pasión, con este amor incondicional al fútbol y a esta actividad, y por otro lado también la vocación, esas ganas que siempre he tenido de poder colaborar a un grupo de jugadores, poder colaborar en un club, poder desarrollarme finalmente como entrenador. Se los menciono porque todo parte en función de ese deseo, de ese propósito, de cuando uno, bueno, ve en la tele a aquellos entrenadores que están dirigiendo un Mundial, una Champions League, decir, bueno, ese es el paso, vayamos hacia allá e intentémoslo. Lógicamente, para lograr esto, que sonaba o suena todavía, y de hecho muy lejano y con muchas complicaciones, es necesario generar un plan de acción, una idea, un camino, en el cual uno pueda, siempre he pensado que en este rol del entrenador, que uno lo pudiese dividir, por ejemplo, en 10 ámbitos diferentes que el entrenador tiene que saber y que tener para poder desarrollar esta profesión como corresponde, dije, ok, lo primero era intentar ser profesor de educación física, luego ser entrenador de fútbol, intentar aprender de metodología de fútbol, de liderazgo, de trabajo en equipo, ganar experiencias, intenté también a través de ahorros, de créditos que fui pidiendo, ir a conocer experiencias afuera, tuve la oportunidad también de viajar en tres oportunidades a algunos equipos en Europa, tocar las puertas para ver cómo trabajaban, y rescatando finalmente información desde el punto de vista de la experiencia de los demás. En ese camino también fue importante el tema de la convicción, en el sentido de entender que este camino conllevaba mucha perseverancia y mucha paciencia, que no se logra de un día a otro, que por lo tanto uno tiene que experimentar y que vivenciar muchos caminos para poder llegar a dedicar la vida al fútbol, y en eso trabajé en diferentes municipalidades, en colegios, en el fútbol escolar, en diferentes escuelas de fútbol. Después tuve la oportunidad de ser director de una escuela llamada Team Vidal. Se generó la posibilidad de este proyecto Sport Academy, en donde preparamos jugadores para ir a Estados Unidos con beca deportiva. Y bueno, y se fue trabajando y conociendo a gentes que estaban o se sintieron tan comprometidas y tan identificadas con esta idea también y con este propósito, y se fueron, digamos, alineando y sumando a este proyecto. Y esa convicción también la teníamos que intentar desarrollar en algún club, y fue ahí donde presenté con el equipo técnico que fui conformando hace ya unos años atrás, un proyecto en donde nos pudimos reunir con la gente de Barnechea, el año 2017, a mitad de año, y bueno, muy amablemente nos dieron la primera oportunidad de generar esta experiencia en el fútbol, en particular en el fútbol joven, y además con la misión de dirigir la sub-17. Cuando llegamos nosotros al club, es importante también destacar que estaba de jefe técnico el profesor Jorge Contreras, que nos ayudó muchísimo para entender cuál es la idiosincrasia de lo que pasa en el fútbol joven. El profe Coque llevaba muchos años trabajando en lo que era la formación de los jugadores, por lo tanto su conocimiento fue primordial y muy abierto a la hora de compartirlo con nosotros, que éramos nuevos en esta materia. Y además, importante también la participación de Cristian Ortiz, el gerente deportivo del club, y de Armando Cordero, el presidente, porque bastó una reunión en donde les presentamos la idea, las formas que imaginábamos poder desarrollar, y nos dieron la chance y la oportunidad de participar. Y bueno, es un club que te permite, que bien tiene muchas limitaciones en relación a otros clubes, desde
desde limitaciones económicas, desde limitaciones desde el punto de vista dónde está ubicado, porque hemos tenido que ir variando un poco la sede dependiendo de diferentes cosas, pero tiene eso que yo no tengo experiencia en otros clubes, por lo tanto estoy especulando, pero tiene eso de muchos clubes que seguro hay en Chile que te permiten desarrollarte al máximo porque todos colaboran y todos intentan ayudar para que el trabajo sea bien hecho. Entonces, desde la gente que trabaja en utilería, desde la gente que trabaja en la coordinación, desde cada uno de los profesionales que conformamos los equipos técnicos que se van desarrollando en el club, como les digo, es una muy buena plataforma para que en el fondo se genere esta sinergia de trabajo. Bueno, y justamente llegamos al ítem del equipo de trabajo que en particular considero que es fundamental. Hoy día a mí me toca liderar un equipo técnico como entrenador, pero más primordial incluso que mi trabajo es el que se hace con la gente que está alrededor, porque finalmente hoy día el fútbol exige, sobre todo a estos niveles, mucha preparación, mucha dedicación, finalmente tener lo que se denomina como equipos multidisciplinarios. Soy un fiel creyente de los equipos multidisciplinarios y la importancia del rol de cada uno de nosotros en función de poder complementarnos y hacer mejor las cosas. Bueno, en eso es importante destacar, como les dije, porque hoy día me toca exponer a mí, pero todas estas personas han sido parte del proceso desde estos 4 años. Hoy día Jean-Philippe Rossel es el preparador físico de la sub-17 y de la sub-20 también del club. Sebastián Contreras fue el preparador físico que nos ayudó el año pasado, el 2019, y hoy día sigue en el club, pero con las categorías 15 y 16. Diego Marín, que fue el preparador físico que inició la etapa con nosotros en ese primer día en el año 2017. Javier Plasencia, el entrenador de arqueros, que está desde el 2017 hasta ahora. Claudio Rivera y Ronald Maluenda, que los mencioné al inicio, que ayudan en todo lo que es el análisis, la edición y la planificación propiamente tal de los entrenamientos y de los partidos. También ya llevan ambos 2 años trabajando con nosotros como cuerpo técnico. Juan Ignacio Núñez como kinesiólogo, Daniela López como la psicóloga de la categoría, Jorge de la Barra, que hoy día en particular nos ayudó en los partidos que se alcanzaron a jugar, en la grabación de partido y entrenamiento, y hoy día también Jorge está con una labor administrativa en el club. Daniel Tobar e Ignacio López, que han sido fundamentales en la gestión deportiva y en aquellas cosas que hemos intentado ofrecer a los jugadores para un mayor desarrollo que les voy a comentar un poco más adelante. ¿Qué es importante de todo esto? Que sea un equipo técnico muy holgado y muy amplio, pero que algunas de estas personas son empleados, digamos, del club y otras no, y otras están ejerciendo esta labor que aparece acá en su función, producto de la convicción y de creer en el trabajo que desarrollamos como cuerpo técnico, y eso también es un plus de estar en un club como el de Barnechea, que nos permite, mientras uno genere cosas para sumar, bienvenido sea. Entonces no necesitamos necesariamente tener un equipo técnico extremadamente amplio desde el punto de vista de lo que significa trabajar para el club, porque hay muchas personas de acá, sin importar quiénes son hoy día, pero que se suman producto de creer en esta idea y en este deseo y en este propósito. Bueno, un poco para contextualizar, desde que iniciamos, nosotros, como les comenté al inicio, partimos con la sub-17 en el año 2017, en el segundo semestre. El campeonato ya se dividía por apertura y clausura, entonces nosotros llegamos justo en ese intertanto del segundo campeonato de ese año. Luego, eso con la categoría 2000, era la sub-17 categoría 2000. Luego nosotros el siguiente año, el 2018 y el 2019, dirigimos la sub-19 un poco para acompañar este proceso con los categoría 2000, y este año 2020, iniciamos en febrero con la temporada y los entrenamientos, volvimos a estar a cargo de la sub-17. ¿Qué es importante? Nos tocó en particular una edad muy, muy importante desde el punto de vista de las decisiones que se van tomando, tanto en particular de los jugadores como las decisiones que les toca tomar a un cuerpo técnico. La mayoría de los jugadores que están en esta edad, el objetivo número uno de ellos, me atrevería a decir del 100% de ellos, es ser futbolistas profesionales. Pero nosotros tenemos el rol como educadores, como formadores, que estamos en estas últimas etapas de formación preparándolos para eso, de poder generar en los jugadores un abanico de posibilidades de lo que es la vida.
Porque, claro, de un plantel de 25, de 26 jugadores de estos años, un porcentaje muy mínimo va a llegar al primer equipo y el resto tiene que entender, porque, y le insisto, siento que es responsabilidad nuestra como profesionales del área, darles a entender cuáles son las distintas posibilidades que tienen en caso que la opción 1, la opción A de ser futbolista profesional no se pueda concretar. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, el año pasado en la sub-19, el año 2019, del total de los jugadores que tuvimos, se logró con la misión de que todos terminaran el colegio. O sea, todos los jugadores que participaron de la sub-19 el año pasado terminaron su cuarto medio. Después tenemos jugadores que han optado por estudiar en universidades, en institutos profesionales. Tenemos un jugador, de hecho, de esa camada de la sub-18 que se fue a estudiar con beca deportiva a Estados Unidos. Hay un par de jugadores también que están jugando en tercera división. Otros jugadores también que les tocó en esta etapa ser papás, formar familia. Y eso, lógicamente, tiene una implicancia importantísima en lo que nosotros podemos generar como red de apoyo y finalmente de guía de todos estos jugadores y de todos estos jóvenes que finalmente tienen que ir decidiendo o ir viendo qué decisiones ir tomando. Bueno, con respecto al siguiente tema, nosotros como cuerpo técnico, les quería compartir, hemos desarrollado 4 pilares fundamentales en nuestro diario trabajar, en nuestro diario vivir. Estos factores o estos pilares tienen que ver en primer lugar con el profesionalismo. Entonces esto lo desarrollamos desde el día 1 hasta hoy día, que tiene que ver con pensar y hacer todo como si estuviésemos en el lugar que hemos soñado estar. Muchas veces le comentamos a los jugadores que den su máximo esfuerzo, que imaginen, porque a veces cuesta generar o llegar al total de los jugadores, porque hay algunos que están jugando, otros que juegan un poco menos, algunos que tienen problemas en la casa o que tienen problemas con su pareja o que, bueno, un montón de cosas que van sucediendo en la vida real. Por lo tanto, el que nosotros como cuerpo técnico entendamos que tenemos que hacerlo lo más profesional posible, nos ayuda también a que los jugadores realmente se impregnen de esa mentalidad y que cualquier entrenamiento que podamos tener o cualquier viaje o cualquier situación que incluye lo que significa ser parte del club, lo hagan al 1000% y pensando como si estuvieran en el lugar que hemos soñado. Además, importante destacar, hay una frase de Einstein que dice que dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, sino que es la única manera. Y eso también tiene que ser parte de este profesionalismo que intentamos impregnar como cuerpo técnico hacia también los jugadores. Nosotros tenemos que entender que uno quiera o no quiera es modelo o es algún tipo de guía de la gente que tiene a cargo y que esto, en este caso son jugadores en pleno desarrollo o personas en pleno crecimiento. Por lo tanto, es nuestra obligación que cada cosa que hagamos sea intentando dar el mejor ejemplo para ellos. Segundo pilar tiene que ver con la planificación. Nosotros desde el día 1 también que desarrollamos nuestro trabajo, hemos intentado que cada práctica, cada sesión de entrenamiento, cada tarea que vamos a desarrollar, cada charla que le vamos a entregar a los jugadores, esté plenamente trabajada, pensada y planificada. Que ojalá, al menos en esa área, en lo que implica la planificación, las cosas no vayan siendo al azar. Es evidente que van tomando diferentes caminos y pueden ir variando, pero que no sea nada al azar. Y eso conlleva también a ser muy auténtico y a innovar, porque muchas veces uno le gustaría quizás poder ejecutar o tener cierta herramienta y no la hay, o cierta cantidad de espacio y no lo hay, o cierta cantidad de materiales o calidad de material y no lo hay, pero eso no puede ser una excusa para no intentarlo y no hacerlo de la mejor forma posible. Entonces acaba muy de la mano el no tener excusas. No va a tener excusas de superficie, de lugar, de lejanía, tanto para nosotros como equipo de trabajo, para, insisto, poder bajar ese mismo mensaje a los jugadores. Después, un tercer ámbito que tiene que ver con el desarrollo de los jugadores, que acá hay algunos sinónimos, lo que mejor les parezca, si es optimizar, mejorar, desarrollar, pero los ámbitos o la estructura del jugador-persona. Y acá hay una frase que siempre ocupamos: ayudarlos y hacer por ellos. O sea, que nosotros realmente desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, desde nuestra vocación a los jugadores,
todo lo que podamos. En ese sentido, por ejemplo, el área de la gestión que les comenté anteriormente, que estaba conformado el cuerpo técnico, nos ayuda a desarrollar de repente evaluaciones, por ejemplo, nutricionales. Entonces, Daniel con Ignacio nos han ayudado a generar ciertos convenios, por ejemplo, con una universidad, necesitan hacer una práctica profesional y aprovechamos ese recurso que en términos económicos es cero, pero en términos de gestión es importante y nos ayuda a que los jugadores sean evaluados, que tengan una pauta de alimentación, cosa que muchos de los jugadores no lo pueden hacer de manera particular, por tanto intentar ofrecer todas aquellas cosas que ayuden al desarrollo de la persona. Entendemos que el individuo, el jugador, la persona, no se puede estar dividiendo o segmentando por partes, finalmente para que tenga un peor desarrollo desde el punto de vista del juego. Un peor desarrollo desde el punto de vista físico va a incidir en que el jugador tenga problemas a la hora de desarrollar un buen partido. Por lo tanto, si bien entendemos esta similitud que hay entre cada una de las cosas que van sucediendo, es importante intentar nosotros, dentro de la medida de lo posible, gestionar todo aquello que se pueda para que el jugador vaya mejorando y progresando en todos los ámbitos que componen a este futbolista o persona. Dentro de eso también, nosotros tenemos incorporados ciertos conceptos que aprovecho de compartírselos por si les puede ser de utilidad, en cuanto a cómo desarrollar esto con los jugadores y que el jugador lo vaya entendiendo y lo vaya aplicando. Por ejemplo, tenemos muy interiorizado en nuestro sistema de trabajo el método Kaizen, que el método Kaizen es un método japonés que significa la mejora constante y que tiene que ver con intentar transmitirle a los jugadores que, aunque sea un 1% en cualquiera de los ámbitos de la vida, ellos pueden mejorar en algo. Y que ese 1% va a ayudar a que el siguiente día sea mejor, etcétera, hasta llegar a cumplir los objetivos que se vayan, digamos, ellos mismos proponiendo. Pero ese estilo del método Kaizen, hablar de verdad, a que cualquier mejora técnica, física, nutritiva, desde las relaciones, etcétera, va a ayudar a que él sea una mejor persona. También tenemos muy implementado el tema del ejemplo del bambú japonés, que el bambú japonés es una planta que tiene una característica muy especial, que durante los primeros 7 años no crece en ningún centímetro. Entonces va involucrándose mucho conceptos como la paciencia, la perseverancia, que es algo tan fundamental y que tiene tanto sentido con lo que pasa con los deportistas, sobre todo de estas edades de formación. Por tanto, el bambú japonés durante 7 años no crece nada, hay que regarlo todos los días, qué sé yo, y luego al séptimo año, cumplir el séptimo año, dentro de un periodo de 6 semanas, llega incluso a medir 30 metros de altura. ¿Cuál es un poco la moraleja y cómo bajamos este contenido a los jugadores? Es que lo que hace el bambú japonés no es que crece en 6 semanas, sino que durante 7 años va generando este sistema de raíces que permita generar después, durante un tiempo lejano, no tanto, pero lejano, afirmar este árbol que va a ser extremadamente grande. Y como les decía, llega a medir incluso 30 metros de alto, pero se generan estas redes de raíces para poder sostener en lo que se va a convertir. Y un poco creo yo que el jugador en formación vive procesos similares a los del bambú japonés. Nosotros también como profesionales, finalmente algo que podemos aplicar en cualquier parte, pero lo tenemos incorporado para poder hacer esto del generar hábitos de todo punto de vista, hábitos deportivos, hábitos sociales, hábitos después futbolísticos dentro del modelo de juego, pero que la palabra hábito vaya de la mano con este proceso que estamos desarrollando. Y por último, como cuarto pilar, el modelo de juego, que tiene que ver con nosotros como equipo técnico tener siempre una hoja de ruta, que la podamos implementar, que la podamos compartir, construir, reflexionar, variar, sin duda, va a ir variando, pero que tengamos algo en qué creer, algo, una guía que nos permita avanzar, que no lleguemos a un lugar sin saber o sin tener claro cómo poder operacionalizar la idea o cómo llevar a cabo lo que queremos realizar en ese grupo de jugadores y en ese contexto dado. Bueno, aquí hay un ejemplo de algunas cosas que hemos hecho
para esto del profesionalismo poder llevarlo en el día a día, nosotros trabajamos con un software de gestión que no es caro, de hecho lo generamos nosotros mismos, pero permite tener todas las sesiones planificadas, por lo tanto todos los entrenadores antes de una sesión se meten a la planificación y pueden visualizar lo que vamos a trabajar, compartirlo, hacer variaciones, tener esa conexión, por ejemplo, con el preparador de arquero, con el preparador físico, pero son herramientas que finalmente pueden ser en un Excel, en un PowerPoint, donde sea, pero lo importante es generar ese hábito de planificarlo todo, después se puede variar, como les dije, pero tener claro el objetivo y hacia dónde apuntar. En eso mismo, también a través de diferentes sistemas se pueden desarrollar hasta una planilla simple de Excel, pero esto tiene que ver con el desarrollo de los jugadores. En este caso les muestro dos ejemplos, Francisco Correa y Pablo Araya, que son jugadores año 2000, con los cuales tuvimos la posibilidad de trabajar desde el 2017 cuando llegamos. Y este tipo de herramienta nos ha permitido poder, por ejemplo, son tareas sencillas, pero que después terminan siendo significativas, pero saber cuántos partidos jugó cada uno en cada año, cuántos partidos fue de titular, cuántos partidos fue suplente, cuántos minutos sumó, cuántos goles convirtió en caso de un delantero, y llevar cierta información que nos ayude justamente a después hacer consecuente el proceso de trabajo que hemos realizado. En este caso, tanto Francisco como Pablo han sido los jugadores que de la categoría año 2000 han podido hacer todo el ciclo, y hoy día incluso son parte del primer equipo del plantel de Barnechea. Así que un poco eso con respecto al desarrollo y a la importancia que tiene esto. Bueno, ahora un poco adentrándonos a lo que es el año 2020, la temporada 2020, se nos encomendó a nosotros la tarea, a mí como entrenador, la misión de dirigir la sub-17 nuevamente, que es la categoría año 2003 de este año. Y un poco para contextualizar ciertas cosas, nosotros comenzamos la primera semana de febrero los entrenamientos. El campeonato estaba planificado para iniciar la primera semana de marzo, los primeros días de marzo. Por tanto, teníamos cerca de 5 semanas para conocer el plantel y para poder generar ya un poco la identidad del equipo e ir trabajando diferentes cosas con respecto al modelo de juego. Por lo tanto, nosotros la primera semana de trabajo, esa primera semana de febrero, cuando nos integramos al trabajo y conocimos a los jugadores, en particular yo no conocía esta categoría, como estaba el año pasado en la 2000, en la sub-19, esta era la sub-16, por tanto teníamos horarios diferidos, por tanto esta era mi primera posibilidad de conocerlos ya de forma presencial. La primera semana teníamos, por un tema de espacio, simplemente una cancha durante una hora. Eso era la planificación que había, y en esa hora de trabajo teníamos que dividirnos por las categorías diferentes para que durante el bloque de la mañana pudiese trabajar desde la sub-15 hasta la sub-20. Por lo tanto, esa primera semana nos dedicamos a poder hacer un diagnóstico del plantel, conocerlos. Aprovechamos la hora de cancha que teníamos para, bueno, hacer una activación, un calentamiento, conocer un par de cosas de los jugadores, pero hacer fútbol en tiempos de 8 o de 10 minutos, cambiando los sistemas. Trabajamos como cerca con 3, 4 sistemas para poder ver a un jugador que nos decía que era delantero, poder verlo cómo funcionaba de 9, cómo funcionaba como extremo, cómo funcionaba en un sistema con 2 delanteros. Entonces lo íbamos cambiando e íbamos probando y alternando, digamos, lo que ellos mismos nos iban diciendo, y así los íbamos conociendo. Al finalizar esa semana, nosotros hicimos en la categoría este análisis muy, muy breve y muy puntual, pero para poder ya delimitar ciertas cosas que nos faltaban para poder aceitar el modelo de juego que les voy a presentar a continuación. Bueno, lo primero, los arqueros. No eran arqueros con muchas cualidades físicas, pero sí eran arqueros con mucha personalidad, con muy buen manejo del balón con los pies, y además, que no siempre es sinónimo, digamos, de encontrar gente como ellos, pero los dos arqueros que teníamos en la categoría con mucha disposición al trabajo. Los defensas centrales teníamos de muy buena calidad y cantidad. A veces cuesta encontrar en las juveniles anteriores o en los años anteriores que dirigimos en el club, siempre hay defensas centrales, pero acá había mucho. Teníamos 6 centrales, o jugadores que en principio se desarrollaban en esa función,
pero de diferentes características, además, algunos más agresivos en la marca, otros con muy buen trato al balón, algunos con una envergadura alta, otros más bien rápido. Bueno, pero eso era un poco lo que había, por lo tanto generaba mucha competencia interna. Laterales, teníamos laterales que eran más ofensivos que defensivos, atacaban mejor que lo que defendían, y además entre ellos tenían diferentes fortalezas. Por ejemplo, jugadores atacando muy bien los espacios y jugadores que preferían desde la banda asociarse mucho más y llegar a través de un balón dominado. Los mediocampistas, todos tenían ciertas características, digamos, similares en cuanto a una muy buena lectura de juego. Son jugadores más bien asociativos, que les gustaba jugar a dos toques, que les gustaba circular el balón, que les gustaba juntarse mucho. Y como característica también, no eran jugadores con un recorrido, con un aspecto físico, digamos, exuberante. Eran más bien de término medio desde el punto de vista de esa cualidad física. Y después los delanteros teníamos reducido en cantidad. El plantel está conformado por delanteros cuatro, contando delanteros centro y extremo. Pero esos cuatro que había eran extremadamente buenos atacando los espacios y tenían mucho gol. Los cuatro tenían mucho gol. Bueno, eso les cuento un poco cuál fue la conclusión de después de la primera semana de trabajo. Ahora, para poder planificar y operacionalizar este modelo de juego, quería compartirles estos cuatro elementos que nosotros consideramos a la hora de desarrollar. Lo primero que tiene que ver con una idea de que el fútbol es de los equipos y no de los entrenadores. Con esto quiero decir que algo fundamental que creo que tenemos que tener nosotros los entrenadores o los cuerpos técnicos es intentar el fútbol enseñarlo con su esencia. O sea, respetar esta naturaleza interna que muy bien se ha desarrollado incluso en charlas anteriores, pero respetarla en serio. No desvirtualizar el fútbol y el juego en sí, que el fútbol termina siendo un juego con muchas situaciones complejas, entendiéndolo a nivel más sistémico, pero es un juego. Por tanto, cuando a veces los entrenadores queremos tener más protagonismo del que nos corresponde, lamentablemente lo que hacemos es perjudicar el desarrollo óptimo del jugador y de los equipos. Por tanto, lo que he intentado desarrollar en el equipo técnico que me toca hoy día encabezar es que intentemos ser lo más abiertos posible con respecto a entender qué demanda el fútbol, cuáles son las exigencias del fútbol, cuáles son los elementos del fútbol, y no solamente desarrollar lo que nosotros tenemos como idea, como aquello fundamental, sino que ser capaz de que el jugador pueda desarrollarse en esta toma de decisión y en este contexto que está envuelto en el fútbol de la manera más óptima posible. Finalmente, nosotros no somos quienes necesariamente enseñamos al jugador a jugar. El jugador va aprendiendo, pero va aprendiendo en virtud también de los contextos que les podamos ir dando. En segundo lugar, el desarrollar un nosotros. Ha sido fundamental entender que es necesario y una de las patitas más importantes del trabajo poder tener una identidad y un idioma en común con los jugadores. El fútbol tiene una gran virtud, que todos pueden hablar de fútbol y todos hablan de fútbol. Por tanto, el jugador que tiene un hermano mayor le comentará algo, el papá algo, si va a comer a algún lugar o se encuentra con algún amigo, le hablará de algo del fútbol. Y eso tiene muchas cosas positivas, pero también genera que ciertas ideas o ciertos conceptos puedan llamarse de muchas formas. Por tanto, que cuando nosotros tenemos un equipo, es sumamente importante que seamos capaces de que cierto concepto lo logren entender todos de la misma manera, para que después, lógicamente, lo podamos desarrollar en la cancha y en el juego. Por lo tanto, esto de que el lenguaje genera realidad es extremadamente cierto. Y lo que intentamos es generar un nosotros desde el punto de vista de la identidad, hacernos parte desde ese punto de vista con el jugador y además generar ciertas palabras claves en cuanto que todos las entendamos y las podamos desarrollar. Después también es importante que consideramos los elementos del fútbol y no olvidarnos de esto cuando desarrollamos el modelo de juego, que tiene que ver con el espacio, con todas aquellas situaciones importantes con el espacio de juego, que además es un elemento fijo. El espacio, la cancha puede tener 2 metros más de largo, 3 metros menos de ancho,
pero una vez que parte el partido, la cancha no varía, se queda ahí mismo y va a depender en cómo utilicemos ese espacio, los beneficios que le podamos sacar de él. Y también considerar, lógicamente, el balón como elemento fundamental, los compañeros y los adversarios, que sí son los elementos movibles que existen en el fútbol. Por cuarta parte, también considerar las formas de ataque y las formas de defensa, y que creemos nosotros que la virtud está en saber interpretarlo. O sea, no solamente, si bien vamos a elegir, les voy a mostrar más adelante, como la forma de atacar principal, el ataque construido a través de ciertos comportamientos, pero darle a entender al jugador y entregarle nosotros esa herramienta para que, si tiene que hacer el equipo en ese caso un contraataque porque la situación del juego lo amerita, hay que hacerlo. Y nuestra misión es intentar que el jugador pueda interpretar cuáles son los momentos de cada una de estas formas, tanto de ataque como de defensa. Para eso también es importante considerar la división metodológica del espacio, porque va a tener repercusión directa en lo que queremos que después ocurra en la cancha. Entonces nosotros lo dividimos en la zona de inicio, de progresión y la de finalización. 5 pasillos a nivel transversal, con un pasillo central, 2 pasillos interiores, izquierdo y derecho, un pasillo exterior derecho y un pasillo exterior de izquierdo. Los cuadrantes, que son estas mismas 3 zonas más los 5 pasillos, más la continuación de cada una de las líneas del área grande, se superponen y forman estos cuadrantes, que también sirven mucho a nivel metodológico para los tipos de tarea o de funciones y comportamiento que le vamos a ir pidiendo a los jugadores para poder llegar, digamos, al modelo de juego. Entonces, aquí está el modelo, el ciclo del juego que ya todos conocemos en cuanto a esta fase con balón, el momento de organización ofensiva, la fase sin balón, el momento de organización defensiva, ambas transiciones también, el momento de pérdida del balón y el momento de recuperar, y cómo en el fútbol tenemos que ir respetando este ciclo de juego. Nosotros agregamos también, además de estos 4 momentos, como forma de trabajo a la hora de poder planificar una semana de entrenamiento, 3 elementos que consideramos son fundamentales, que tienen que ver con la táctica fija. Lo podemos llamar como un quinto elemento que en alguna bibliografía aparece, pero para no entrar en conflicto de esos, les cuento cómo lo manejamos nosotros, pero consideramos la táctica fija como un quinto momento o elemento a considerar, y además agregamos los inicios de juego, ya sea desde un saque de meta o ya sea que el balón está en ese sector del campo como un inicio, y también, por su contraparte, las situaciones de recuperación en zona de inicio del rival. Porque desde aquí surgen ciertos comportamientos a nivel colectivo que pueden ir colaborando a que estas situaciones de juego se vayan dando en mayor, digamos, ventaja hacia nuestro equipo. Por lo tanto, tienen una manera de entrenarse, caben además a la hora de trabajar estos momentos con diferentes tareas dentro de ciertos días de trabajo, dentro del microciclo que nosotros llevamos a cabo en nuestras semanas de entrenamiento. Pero lo fundamental de esto es que nosotros intentamos separar, más que separar, organizarnos de tal manera de dividir el trabajo en 3 funciones y que nosotros la tengamos clara para que a la hora de poder operacionalizarlo con los jugadores, ellos les quede claro sin necesariamente hablarlo, sino que por los contextos que vamos construyendo. En primer lugar, está la organización estratégica, que nosotros la orientamos a lo que significa el plan de juego. El fútbol, al ser un juego, un deporte, tiene mucho de estrategia y hay que considerarla. Es necesaria, es aplicable además partido tras partido. Siempre hay situaciones a nivel estratégico de cómo podemos generar un mayor beneficio en virtud de los jugadores que nosotros tenemos. Pero no es lo único. Muchas veces he visto, o hemos ido conversando con el equipo también, de que a veces uno se enfoca mucho en enseñar el fútbol a través de situaciones estratégicas, pero es incompleto. Es necesario, pero incompleto. Hacerlo solo desde ese punto de vista de organización. Después, la organización estructural, que tiene que ver con los sistemas de juego, que ya sabemos que es la distribución de los jugadores en la cancha. Ahora, de manera particular, en lo que hacemos nosotros, sí le damos importancia. Es relevante elegir un sistema acorde, tal vez, a las características de los jugadores. Por ejemplo, va a cambiar un sistema de 3 defensores centrales a un sistema de 2 defensas centrales y 2 laterales, porque tenemos que incluir un tercer central. Y eso va a ir de la mano también
de la característica de los jugadores que tengamos. Si tenemos jugadores para poder cumplir, por ejemplo, una función como esa. Por tanto, también separamos la planificación o la tipología de las tareas que desarrollamos en función de tener claro esta organización estructural. Es importante, sí, al igual que la estratégica, pero tampoco es la única. O sea, no basta con decir que mi equipo juega en 1-4-3-3 para hacer un ataque construido como lo hace el Barcelona o el Manchester City. Es importante considerarlo, pero no termina siendo lo más fundamental a la hora de poder aplicarlo. ¿Vale? Pero lo tenemos ahí considerado. Y por último, lo que significa para nosotros la organización funcional, el modelo de juego y la jerarquización de estos comportamientos que buscamos en los diferentes momentos, pero que apuntan hacia que la toma de decisión del jugador sea la óptima. Por lo tanto, la autonomía. Que ojalá el jugador no dependa de nuestras instrucciones para poder interpretar las situaciones que se van dando en el juego mismo. Por tanto, esta organización funcional durante una temporada, durante una semana de trabajo, termina siendo para nosotros la organización más importante para que el equipo ojalá termine jugando como nosotros deseamos que juegue. Bueno, miren, acá con respecto a la organización estructural les voy a mostrar un ejemplo. Con el diagnóstico y las características de los jugadores que les di previamente, nosotros llegamos a que el mejor sistema que replicaba nuestras ideas y la característica de los jugadores era este, que es un 1-3-1-4-2. ¿Por qué? Principalmente porque les dije, arqueros con muy buen juego de pie, por tanto podíamos generar muchas situaciones de superioridad numérica desde los inicios del juego, y tener tres centrales creemos que nos da más alternativas de pase en esos inicios. Tres centrales porque teníamos seis centrales, por tanto era muy lógico, sobre todo en un proceso de formación, considerar de una u otra forma en una temporada normal a estos seis jugadores y que tengan minutos, por tanto era mucho más competitivo y formativo a la vez poder trabajar con un sistema así y que no nos pase que jugábamos con dos centrales el día del partido, llevábamos un central a la banca en citación y dejábamos tres centrales fuera de citación. Luego, tres mediocampistas con un medio centro y dos interiores porque teníamos un muy buen juego asociado a estos volantes. Los seis que tenemos son de características muy asociativas, como les dije, entienden muy bien el juego, por tanto que el eje de nuestro ataque se genere desde acá y que tengan una situación de acompañamiento en todas las situaciones y en los espacios de la cancha. Dos jugadores que en nuestro sistema le llamamos laterales largos, por lo que les dije anteriormente, teníamos laterales muy buenos atacando, muy buenos, con mucha diferencia además y alternativa entre ellos, no tan buenos defendiendo, por tanto este sistema nos permite que ambos laterales largos se proyecten, que hagan daño de mitad hacia adelante, y en caso que tuvieran alguna dificultad defensiva, siempre tenían un central por cada lado para poder hacer cobertura, etc. Y, como les dije también, el tema de los delanteros, tenemos delanteros muy buenos en cuanto a atacar los espacios, y un sistema con dos delanteros permite fijar muchas veces a los cuatro defensas y atacar mejor esos espacios que se van generando, y además de una buena capacidad goleadora. Por tanto, intentábamos acercarlos lo más posible al arco. Ahora, esta organización estructural, a esto me refiero, va variando, y es cierto, cada vez que inicia el partido, que el balón se mueve, que se pone en juego, pero eso es trabajable. Por ejemplo, acá hay una imagen, nosotros pudimos desarrollar dos partidos oficiales, uno de jugado de local contra Colina y uno de visitante contra San Luis. Por tanto, las imágenes que les vamos a mostrar a continuación son de estos dos partidos. Y también jugamos en el periodo preparatorio, en febrero, un cuadrangular con un par de equipos que, de sub-17 que organizó Colina. Por tanto, tuvimos ahí alguna experiencia con Católica, con Colina y también con Lautaro de Buin, que participó en el cuadrangular. Por tanto, partidos oficiales tuvimos cerca de 5. Dos del campeonato NFP. Bueno, acá lo que les decía, el sistema, el 1, el arquero, los 3 defensas centrales, el medio centro, los 2 interiores, los 2 laterales largos y los 2 delanteros. Ahora, esto va cambiando en la medida que el balón se ubica en diferentes zonas. Por ejemplo, en la zona de inicio, que les dije que les da una preponderancia importante para generar superioridades numéricas y posicionales desde acá, pero ahora con la posibilidad de que tengamos un jugador dentro del área, por ejemplo, a la hora de ejecutar un saque de meta,
o también en un inicio con el balón ya en juego, pero nosotros generamos un sistema de dos, porque el arquero lo ponemos en la misma línea de este defensa central, una segunda línea de tres, una segunda línea de cuatro y una segunda línea de dos. Por lo tanto, el sistema en esta foto, si uno la saca, es un 2-3-4-2. Ahora, ¿es importante tenerlo claro? Sí, pero tampoco esto nos va a decir cómo vamos a desarrollar después las ideas que queremos ejecutar en la cancha. Entonces, acá un ejemplo también de lo que les decía, el 2-3-4-2. El 2 incluyendo al arquero y al central en esa situación. Después, en muchos partidos y en muchos momentos del partido, este sistema del 1-3-1-4-2 principal que seleccionamos varía a un 1-3-3-2-2, porque si los laterales largos quieren darle amplitud al equipo en estas zonas de progresión, inmediatamente se vienen a situar en altura similar a la del medio centro y los interiores en situaciones más avanzadas. Y esto, como les digo, se repite partido tras partido. ¿Es importante tenerlo? Sí, claro. No termina siendo la única variable de cómo va a jugar el equipo. Acá ya habíamos cambiado de lado, pero está la línea de tres, nos alcanza a ver el arquero, los tres, el medio centro, los dos laterales largos, los dos interiores y los dos delanteros. Por último, muchas veces cuando estamos en situaciones de progresión o de finalización, tenemos un sistema de un 1-3-3-4, porque los laterales largos pasan a proyectarse a la altura de los delanteros centro para intentar fijar al lateral rival y desde ahí poder conseguir mucha profundidad y amplitud y mucho espacio en los pasillos interiores. Bueno, después, desde el punto de vista de la organización estratégica, acá está. Lo que les decía, es importante porque el fútbol es un deporte, es un juego donde la estrategia está incorporada, por tanto, es importante que nosotros lo tengamos considerado. Aquí nosotros hacíamos un ejercicio, un trabajo, en donde el concepto era intentar con los dos delanteros centro fijar a los tres defensas del equipo rival, en este caso cuando preparamos el partido contra San Luis, intentando, como jugamos en el estadio de ellos, que es un estadio grande, con dimensiones normales, con una cancha de pasto sintético, generar un espacio entre lateral y central rival para que sea aprovechado por nuestro interior y desde ahí generar alguna posibilidad de finalización al arco rival. Por lo tanto, fijábamos al lateral largo por ese lado muy amplio y que estos dos jugadores fijaran a los centrales para intentar que el lateral rival fuera a presionar y se generara este espacio. Por tanto, lo trabajamos. Este es el ejemplo de una pizarra táctica, digamos, un poco lo que queríamos generar y lo que queríamos conseguir como objetivo. Y luego, en el partido que alcanzamos a jugar contra San Luis, llevaba a la realidad. El medio centro se le da al lateral largo, los delanteros fijan a los centrales, se genera ese espacio entre defensa central y lateral para poder generar una situación de finalización, que en este caso no se logra, pero era el objetivo. Bueno, ahora la organización funcional, que es cuando intentamos desarrollar autonomía en los jugadores. Nosotros trabajamos en la fase con balón, en el momento de organización ofensiva, con un gran comportamiento colectivo. Esta fue nuestra manera de poder jerarquizar, ordenar los entrenamientos y poder transmitírselo a los jugadores y que ellos sean capaces, además de entenderlo, de hacerlo suyo. Dijimos, ok, vamos a desarrollar un ataque a través de lo que se llama o se denomina el juego o el ataque de posición o posicional. ¿Por qué lo escogimos? Porque incluye elementos como estar siempre centrado en el balón cuando estamos atacando, todos participan de la construcción del ataque o de la fase con balón. Es un fútbol muy asociativo, se utiliza mucho el espacio y mucha utilización del espacio, permite progresar juntos y además eso ayuda a que sea una forma muy eficiente de, si perdemos el balón, recuperarlo rápido. No basta con decirle a los equipos, nosotros queremos que ustedes tengan el balón más que el rival, que circulen el balón y que hagamos goles después de darnos 20 pases. Lo real es que hay que entender cómo poder hacer que eso lo entrenemos y que los jugadores y el equipo lo vaya haciendo parte. Por tanto, lo que hicimos fue lo siguiente. Para poder elaborar y desarrollar este juego de posición, termina siendo fundamental cuatro comportamientos
o subprincipios que están ordenados en virtud de los elementos del juego. Por ejemplo, nosotros determinamos la circulación rápida del balón dándole énfasis al elemento balón. La ocupación del espacio, saber ocupar los espacios dándole énfasis al elemento de espacio. Generar superioridades, ya sea posicionales o numéricas, dándole referencia a lo que significa el tiempo en el juego, o sea, saber cuándo tengo que hacer algo y poder progresar, y que no sea un juego de posición simplemente para mantener el balón en circulación, sino que podamos progresar, avanzar y llegar al arco rival de la mejor manera posible. Y como cuarto elemento, la alternancia en el ataque, o sea, que seamos capaces con diferentes medios de llegar al arco rival y eso nosotros poder entregárselo al equipo. ¿Cuál es el sentido de esto? Es que para nosotros ser un buen juego de posición es necesario una circulación rápida del balón, es necesario ocupar bien los espacios, es necesario saber, una vez que ya movemos bien el balón, una vez que ya nos posicionamos bien, hay que saber cómo generamos superioridades para poder progresar y hay que saber o tener en consideración las maneras para poder generar diferentes formas de atacar. Y esto está compuesto a su vez con comportamientos más individuales o grupales, podríamos denominarlos los subprincipios de estos contenidos, y este es un ejemplo de las escalas que vamos haciendo. ¿Por qué es importante tenerlo claro? Porque nosotros podemos de esta forma también tener claro cuál es el objetivo de trabajo en cada sesión y en cada tarea de entrenamiento. Por ejemplo, si nosotros queremos que el equipo ataque a través de un buen juego de posición, es necesario una circulación rápida del balón, considerando el elemento balón. Perfecto. Pero ¿qué es necesario a su vez? Que los jugadores sepan perfilarse, la calidad del pase, los tipos de controles, saber qué hacer antes de recibir, saber el concepto de lo que significa la movilidad, el toco y me muevo o el toco y me quedo, para poder, digamos, tributar a esta circulación rápida del balón. Y así sucesivamente con el resto de los ejemplos. En la ocupación del espacio, por ejemplo, tenemos que, para hacer una buena ocupación del espacio, para luego hacer un buen ataque posicional, es necesario que los jugadores y el equipo sepa qué es la amplitud, utilizar la profundidad, los espacios intermedios, diferentes alturas, ocupar diferentes cuadrantes, desde ahí la división metodológica que les decía de la cancha, utilizar los 5 pasillos para atacar, fijar rivales, y estos son conceptos que tienen que ver con el espacio. Superioridad numérica como concepto de hombre libre, tercer hombre, utilizar zonas favorables de ataque, saber cuáles son aquellas situaciones donde tenemos que ganar la espalda del rival para generar una superioridad a la espalda de una línea de presión rival, por ejemplo, cambios de posición, triangulaciones, etc. Y la alternancia en el ataque con conceptos o principios o comportamientos individuales, como los desmarques de apoyo, los desmarques de ruptura, los cambios de orientación, atraer para liberar en una zona, conducir para dividir, jugar por dentro para encontrar por fuera, jugar por fuera para encontrar los pases por dentro, pero finalmente darle al jugador herramientas para que vaya conectando de tal forma y que nosotros podamos, como entrenadores, como equipo técnico, generar las tareas que vayan en virtud de poder colaborar en esto. Ahora les voy a mostrar un video en donde se va a ver los 4 principios grandes en este momento de organización ofensiva, o sea, la circulación rápida del balón, la ocupación del espacio, la superioridad numérica y posicional y la alternancia en el ataque, y cada una mostrada con 2 ejemplos de estos subprincipios o comportamientos más individuales. Lógicamente, por un tema de tiempo, no podemos mostrarles todo. Acá está. Bueno, entonces en este video aparece. Nosotros acá estamos de color blanco en el partido que se jugó contra San Luis, dándole énfasis a lo que significa entonces este principio, este comportamiento más colectivo de la circulación rápida del balón. Intentar generar que los jugadores comprendan cuál va a ser los beneficios de poder realizarlo y que independientemente en la función o en la posición que le toque desempeñar, que esta circulación del balón esté siempre presente en nuestra organización ofensiva. Ahora, para poder conseguir esto, esta circulación, y que el jugador lo pueda incorporar, entender y aplicar, es necesario los comportamientos más individuales que se trabajan en diferentes situaciones. Por ejemplo, el tema de los perfiles. Ser capaz de controlar con la pierna lejana, ser capaz de posicionar bien el cuerpo, de saber orientar los controles hacia adelante, etc. De que el primer control al realizarlo el balón quede hacia adelante. Después, por ejemplo, conceptos como el juego de cara. El jugar de frente, cuando un jugador viene de espalda al arco rival, va a poder colaborar y ayudar a que esta circulación del balón sea rápida y siga teniendo efecto positivo en el equipo. Después, la ocupación de los espacios. Saber la importancia de
utilizar el espacio que está dispuesto de la mejor manera posible. Acá hay un ejemplo de un inicio del juego, cómo se van distribuyendo los jugadores y ocupando los espacios. Acá hay otro ejemplo también de cómo se van posicionando para poder generar una buena ocupación del espacio de juego. Ahora, para poder hacer una buena ocupación del espacio, tienen que todos conocer conceptos como la amplitud. Este principio o comportamiento, podríamos denominar grupal o individual, como quieran denominarlo, pero de ocupar el mayor espacio en la cancha en cuanto al ancho. Entonces, tener jugadores muy pegados a la banda, que en el sistema de juego que utilizamos con estos laterales largos, ayuda mucho a saber qué jugador en específico tiene que cumplir esa función de la amplitud. También aparece otro comportamiento como el utilizar diferentes alturas. O sea, saber cómo moverme en función de mi compañero para poder utilizar de mejor manera el espacio del juego. Entonces, acá se muestra un ejemplo con los dos interiores, cómo constantemente van cambiando la altura que se genera en la cancha para poder encontrar espacio intermedio, etc. Como tercer comportamiento, las superioridades numéricas y posicionales. La superioridad numérica nos va a ayudar a entender siempre que tener un jugador más nos va a ayudar a quizás mantener el balón de manera un poco más efectiva, pero no va a ser sinónimo a poder sacarle ventaja a la posición. Por eso la superioridad posicional, que nos da, por ejemplo, el saber aplicar el tercer hombre, como se ve acá en la imagen, nos ayuda a poder, desde la posición donde está o la ubicación del jugador, poder sacar ventaja en esa situación de juego, como el tercer hombre. Otra situación importante, las zonas favorables en ataque. Que los jugadores sepan interpretar ellos, decidir, ser autónomos en cuáles son las zonas del campo donde tenemos que atacar sin balón, donde nos tenemos que mover, o también hacia dónde tenemos que llevar el balón. Finalmente, ellos son los que deciden dentro de la cancha. Y dar la posibilidad al equipo de saber interpretar las diferentes maneras o la alternancia que podemos tener en el ataque. Por ejemplo, acá se ve un inicio en corto, donde después uno de los centrales tiene que jugar en largo, un delantero tiene que descender, un lateral largo se tiene que proyectar, la jugada termina con un centro donde no nos pilló con el jugador de frente a portería, pero después el balón llega a la otra banda, hay otra situación de un centro, llegamos con gente y volumen de ataque para que después, a través de un tiro de media distancia, anotar un gol. Esta alternancia en el ataque se logra con comportamientos más individuales o más específicos como los desmarques. De los desmarques de apoyo para poder ofrecerme como alternativa de pase, pero también entender que hay otros desmarques que son en ruptura para poder atacar los espacios que nos va generando el rival, principalmente a la espalda de la defensa de ellos, como ocurre acá en el gol. Otro concepto, traer para liberar. Todo esto nos ayuda para tener una mejor alternancia en el ataque, o sea, traer al rival para un lado y buscar por el otro, para luego poder hacer un buen ataque posicional. O sea, cómo todo va tributando para finalmente poder llegar a ese concepto del ataque posicional como el comportamiento colectivo más importante y que todos los jugadores lo sepan interpretar y desarrollar. Después tenemos, a nivel de fase sin balón o de organización defensiva, como comportamiento principal, así como en ataque o en fase con balón, es el ataque posicional o el juego de posición. A nivel defensivo denominamos el concepto de unidad organizada. El juego posicional tiene una virtud muy interesante que todos son importantes a la hora de construir o de participar en el juego con balón. Y eso a todos los jugadores les gusta, independiente de la posición que juegue. Por tanto, lo que intentamos hacer es buscar otro comportamiento colectivo en donde se entienda que la participación de todos es lo más importante. Si en la fase sin balón el objetivo número uno es recuperar el balón y que no nos marquen gol, está perfecto, por tanto desarrollamos el concepto de unidad organizada. Unidad porque todos tienen que ser parte de esa situación o ese momento del juego, y organizada porque todos van a tener alguna tarea o alguna función independiente de dónde me ubico e independiente de dónde está el balón. En esto nosotros, para poder separar y dividir las tareas y poder enseñar y compartir esto con los jugadores, lo dividimos de esta manera. Un elemento en considerar el espacio,
a nivel de comportamiento más colectivo. Es cómo esta unidad organizada se mueve en función del espacio. Por ejemplo, hacia adelante, intentando generar presión, basculando hacia los costados, replegando cuando el rival ya nos metió atrás, que ojalá no pase, pero pasa en un partido, tapar los pasillos interiores con esta unidad organizada y orientar el juego principalmente hacia atrás y hacia los costados. Después, a nivel de los compañeros o a nivel grupal, generar superioridades numéricas y posicionales a nivel defensivo. O sea, en mi relación con mi compañero más cercano, en relación al rival, ¿cómo generamos superioridades para intentar generar, por ejemplo, un 5 contra 4 a favor o desde una buena ubicación defensiva sacar de nuevo provecho de esa situación? Y por último, el elemento del balón, nosotros lo separamos a la hora de poder enseñarlo y de trabajarlo a través de, por ejemplo, la distancia de acción cercana. O sea, siempre hay un jugador que está más cercano al rival con balón que va a tener que hacer ciertas tareas, una distancia de acción intermedia de un jugador que quizás se ubica a 5 metros de ese jugador rival con balón, por tanto ya no está en una situación extremadamente cercana, y una distancia de acción lejana, o sea, aquel jugador que puede estar quizás a 25 metros o en el extremo contrario de la cancha, por tanto participa en menor medida en función del balón, pero participa en una alta medida en función de esta unidad organizada y en las tareas que él tiene que saber que hay que intentar desarrollar. Entonces, miren, en cuanto al elemento espacio, acá es lo que les decía, a nivel más colectivo, que todo el equipo sepa que si el balón se ubica o el rival está intentando generar un inicio, esta unidad organizada se mueve hacia adelante. Basculación, que esta unidad organizada, si lo podemos separar en cuanto a un bloque, que se mueva hacia los costados si el rival nos está moviendo el balón de un costado al otro. Ojalá reducir al rival tanto el tiempo como el espacio. Si al rival uno le reduce el tiempo y el espacio, va a haber mayor posibilidad de recuperación de balón porque el fallo va a estar mucho más presente, en este caso en el equipo adversario, si es que él tiene el balón. Después el repliegue, o sea, si el rival ya no está atacando y está en esa zona del campo, todos tenemos que participar en esta unidad organizada replegando. Porque así, si recuperamos rápido y todos colaboramos y generamos este concepto de equipo, de unidad, va generando también cierta identidad que ayuda a que todos la queremos tener, ok, todos ayudemos a recuperarla. Los pasillos interiores, cuando el rival tiene el balón en alguna situación de los pasillos interiores de la cancha, saber que lo importante es tapar la línea del arco, estar en bloque, que no nos puedan filtrar balones, y si es que el rival puede jugar, que vaya hacia algún costado. Y por ende, el quinto comportamiento más colectivo que buscamos a nivel de esta unidad organizada y de cómo distribuirnos las funciones, es orientando el juego. ¿Orientándolo dónde? En principio, hacia los costados, hacia las bandas, que todo el equipo sepa que se tiene que perfilar y mover independiente de qué tan cerca o lejos esté de la jugada en función de eso, y principalmente orientarla hacia atrás porque desde aquí hay cierta organización o ciertos comportamientos que nosotros buscamos que se den para que el rival esté en aprietos y tenga que forzar el error para recuperar el balón nosotros. Después, el elemento compañero a nivel grupal, en cuanto a generar superioridades numéricas y posicionales. Por ejemplo, acá se forma un 5 contra 4 a favor nuestro, que no va a ser sinónimo a recuperarla, pero las posibilidades aumentan, sin duda, al tener un jugador más. No quiere decir que lo vamos a recuperar sí o sí, pero aumenta, y eso el jugador lo sabe. Después, superioridades posicionales, o sea que a partir de mi ubicación yo saqué ventaja y pueda recuperar el balón independiente de que no tenga una superioridad, por ejemplo, numérica. Y eso tiene que ver con la relación de 2, 3 o 4 compañeros a niveles más grupales. Por último, el elemento balón en cuanto a situaciones individuales. A esto me refería. Por ejemplo, este jugador está a una distancia de acción cercana porque el balón viene acá, por tanto tiene que conocer o trabajar en comportamientos individuales como el juego aéreo, el paso adelante, el retardar la jugada, en caso que este jugador venga con balón dominado, anticipar, marcación individual e incluso la marcación de 2 contra 1 en inferioridad, si es que sea el caso. Pero la acción que va a tener que hacer este jugador y este, que están en posiciones más intermedias, van a ser diferentes a las acciones que realiza este jugador. Y por ende, el jugador que está más lejano a la jugada también tiene que hacer ciertas tareas o ciertos comportamientos que no son esto, pero algo tiene que hacer. Y ahí viene el concepto de la unidad organizada.
O sea, que sepan que algo hacen, que todos participan, por más que esté más cerca del balón o esté en situaciones más lejanas del balón. Entonces, bueno, ese era el ejemplo del jugador de una acción más cercana al balón. Después tenemos situaciones de distancia de acción intermedia, o sea, jugadores que no son los primeros en estar en el centro del juego, pero están en una situación intermedia, como por ejemplo él. Él tiene que hacer más bien realizar comportamientos como coberturas, vigilancia, intercepción de pase, evitar línea de pase, marcación zonal, para poder ayudar al equipo a que recupere el balón. Y uno de esta forma lo que hemos podido ir haciendo es que el jugador se sienta comprometido a la hora de colaborar en esta identidad de equipo. Y por último también la distancia de acción lejana. O sea que mostramos el ejemplo de ese central o de este lateral largo que están en una situación más lejana en relación al jugador con balón del rival, pero tienen que hacer ciertas tareas igual. Tienen que cumplir con ciertas funciones de todas formas. Luego pasamos a las transiciones. Hay una frase que dijo alguna vez Cruyff y después varios entrenadores la han replicado, que la mejor acción del fútbol siempre es la siguiente. Y esto tiene mucho sentido y mucha lógica, porque en el fútbol, cuando uno pierde, por ejemplo, estamos realizando un contraataque, perdemos el balón y que se da mucho, y dos jugadores o tres jugadores están participando de esa acción, la primera reacción que se tiene cuando la perdemos es quedarnos lamentándonos, y a veces pasa que eso sucede con dos o tres jugadores de forma paralela, que se quedan 3 segundos hasta que reaccionan y regresan a colaborar. El problema de eso es que en el fútbol no está la posibilidad de pedir un tiempo o de parar la acción o que el entrenador de afuera, digamos, tomémonos 10 segundos para reorganizar y paremos el ataque del rival. Esto es un ciclo continuo. Por lo tanto, entender las transiciones, nosotros lo que hemos desarrollado es intentar que en las transiciones, tanto ofensivas como defensivas, hacer que el jugador, los jugadores que están en el campo de juego, piensen en lo mismo al mismo tiempo de la manera más rápida posible. O sea, que todos sepan qué tienen que realizar dependiendo de lo que ocurrió. Por tanto, ¿cómo lo trabajamos? La transición ofensiva tiene un objetivo principal, que es progresar con alguna forma de ataque. Va a depender si la recuperamos en zona de inicio nuestra, en zona de progresión o en zona de finalización. Esa forma de progresar con un ataque va a variar dependiendo lógicamente del contexto, pero el objetivo principal. Ahora, como objetivo específico, dependiendo de esta zona, nosotros trabajamos en esta toma de decisión colectiva dos acciones, que los jugadores sepan interpretar. Si pasa esto, todos intentamos hacer esto inmediatamente en la transición, en un momento muy rápido. Y si no podemos hacer esta primera acción, que ellos sepan interpretar y decidir por la segunda acción. Entonces lo separamos en dos acciones. Y asimismo con la transición defensiva. Entonces miren, acá, transición ofensiva. Si se da en esta zona de inicio nuestra, por ejemplo, el rival acá, Colina, nos está ejerciendo un ataque, nosotros recuperamos el balón, este es un contexto donde el rival está adelantado, la defensa desorganizada, por tanto, la primera acción, si recuperamos el balón ahí, es que todo el mundo sepa de nuestro equipo que hay que intentar hacer un contraataque y aprovechar los espacios que dejó el rival. En ese contexto, como acción número uno. Ahora, como les digo, les hablo de acción porque es una situación donde ojalá todos piensen lo mismo. Esta situación es diferente. El rival intentó a través de un pase largo llegar a nuestro arco, no está adelantado, están con la línea muy lejana y nosotros estamos en una situación muy favorable de recuperación. Pero acá ya no podemos pensar en la primera acción de generar un contraataque y los jugadores lo tienen que saber interpretar. Por tanto, la segunda acción que les pedimos en esta situación, ¿cuál sería? Bueno, si no podemos generar un contraataque para progresar y la recuperamos en esta zona de inicio, progresamos a través del juego posicional. O sea, pasamos a la organización ofensiva y empezamos a buscar todos estos conceptos, todos estos comportamientos, tanto colectivos como grupales, como individuales, que nos ayuden a generar un ataque a través del ataque posicional o del juego construido. Pero ya todos están en función de eso. O sea, hay jugadores circulando el balón, hay jugadores ocupando los espacios, hay jugadores intentando generar superioridad en alguna situación del campo para poder progresar, y estamos como equipo buscando diferentes maneras de poder generar ese ataque y esa progresión a través de la alternancia en el ataque. Ahora, en caso que el balón, por ejemplo, se recupera
como va a aparecer ahora. En esta zona, en la zona de progresión, primera acción. Si se puede generar un contraataque, un ataque directo, los jugadores tienen que saber interpretar hacerlo. O sea, que en este momento de transición ya pasamos a una forma de ataque que sería un ataque más directo o un contraataque, dependiendo de la organización de la defensa, pero si podemos llegar con dos pases y una posibilidad de gol, lo hacemos. Ahora, es diferente al contexto. Bueno, esta es una situación similar. Recuperamos en esta zona de progresión, los jugadores fueron capaces de decidir qué era lo óptimo, se optó por generar un contraataque, el delantero se saca al arquero y terminamos anotando un gol. Ahora, es diferente a esta situación de progresión, de recuperar el balón en esta zona de progresión. El contexto es diferente. Los rivales están bien posicionados, nosotros no tenemos mucha gente todavía para poder hacer un buen ataque, por tanto ellos decidieron qué cosa, hacer un ataque posicional. Volvemos, circulación rápida del balón, ocupar bien los espacios, generar superioridades, alternancia en el ataque y a través de este ataque posicional poder de todas formas cumplir con el objetivo que es llegar a hacer el gol. Y en este caso nos damos 10 pases y se termina haciendo un gol igual a través de las decisiones de los jugadores. Por último, en la zona de finalización, si podemos generar un ataque directo cuando recuperamos el balón acá, o sea que con un pase lleguemos al arco rival, bienvenido sea, hagámoslo. Como en este caso un partido que jugamos contra Colo-Colo, bueno, no terminó en gol, pero se intentó. Ahora, si en esa zona de finalización no estamos en una situación óptima al momento de recuperarla y en esa transición de generar un ataque directo, ok, volvemos al ataque posicional, todos saben qué hacer, intentamos llegar de manera construida al arco rival y buscar otras maneras de finalizar esa jugada. Como en este caso, que hay un par de asociaciones por banda para buscar un centro y que finalmente la agarra el arquero. Por último, la transición defensiva es exactamente la misma idea. O sea, tener acción 1, si se puede hacer, si no se puede hacer acción 2. En este caso, si perdemos el balón, o sea, se genera una transición defensiva en nuestra zona de inicio, la primera acción que todo el mundo tiene que pensar es en retomar la defensa organizada. O sea, que volvamos a esta unidad organizada, que nos volvamos a compactar, si es que el balón está en este lugar, para simplemente evitar que nos hagan el gol. Si no se puede y no alcanzamos a organizarnos, a formar esta unidad, segunda acción, si perdemos el balón, insisto, en esta zona de inicio, cuando estamos intentando generar un ataque desde aquella zona, es tapar simplemente la línea del arco. Que los jugadores más cercanos sepan que tienen que ir y cubrir al arquero y ayudarle a que el rival no tenga una línea de gol libre. En la zona de progresión, por ejemplo, si perdemos el balón acá, todos tienen que saber en este contexto que reducen el espacio. Los que están más atrás avanzan, los que están por el costado cierran, los que están adelante retroceden. Para intentar que el rival no tenga espacio ni acción en ese instante en que se pierde el balón. Ahora, si eso no resulta como primera acción en el momento de transición defensiva, vamos a la segunda acción, que sería retomar la defensa organizada. O sea, no pudimos recuperarla rápido en esa presión inmediata al reducir los espacios al rival. Todos saben que tienen que volver a colaborar al equipo. Ojalá la recuperemos lo más arriba posible, lo más rápido posible, pero en virtud de lo que vaya sucediendo en el partido. Por último, la zona de finalización. Si perdemos el balón en esta situación donde tenemos muchos jugadores por detrás de la línea del balón, primera acción, presión tras pérdida. Intentar que el rival pierda el balón inmediatamente cuando lo recupera. Ahora, hay veces que eso no se puede. Por tanto, si el balón lo perdemos en esa zona de finalización y la presión tras pérdida no puede ser efectiva, vamos con la segunda acción, que es evitar que el rival pase de zona. O sea, aunque no tengamos 5 o 6 jugadores bien posicionados y organizados para presionar, al menos que el jugador o los dos que estén más cerca del balón impidan el progreso del equipo rival. Bueno, eso es la presentación. Les agradezco por el tiempo y por la posibilidad de mostrarles nuestra experiencia en lo que ha sido estos años estar a cargo de estas categorías del fútbol joven en Barnechea. Muchas gracias, profesor Ariel. Sin duda una tremenda presentación la que hoy día usted nos expuso en el quehacer de un club formativo, donde sin duda no solamente hay cosas técnico-tácticas, físicas, psicológicas que se trabajan en su conjunto, pero cosas importantes, ¿no? Por la edad y la etapa terminal que se encuentran estos muchachos. Usted habló al principio de unos conceptos bastante interesantes, que eran la paciencia que tiene que tener el entrenador primero para
conseguir y de alguna manera ir escalando a través de experiencias variadas, el poder posicionarse en distintos niveles, ¿no? Y no solamente la paciencia que tiene que tener el entrenador, sino que la paciencia que tiene que tener el entrenador para esperar esa etapa madurativa que los chicos tienen y que el deportista chileno es un poco más lento en este sentido por las experiencias previas que va teniendo en el poder insertarse en el fútbol profesional, que esa es una paciencia que tiene que tener el entrenador y esperar esta madurez en los jugadores. Y por otro lado, un punto bastante importante que es la toma de decisiones, ¿sí? En relación a quiénes son los deportistas que siguen y quiénes son los deportistas que tienen que ir a otros lugares, ¿no? Otra instancia. Y sobre todo me quedo con lo que usted planteó en la ayuda y esto que han logrado hacer de conseguir que todos los jugadores estén con su cuarto medio terminado y queden a las puertas de poder estar en la educación secundaria, en la educación, perdón, superior, y en este caso ir a estudiar a países en el extranjero, ¿no? Sino que ahí hay una ayuda tremenda que ayuda a la formación de los deportistas, que es una gran tarea que nosotros como educadores tenemos que tener, no solamente en el área del fútbol, sino que en desarrollar estas cualidades en los deportistas para que tengan una vida próspera y tomen el fútbol como un deporte que me va a determinar un poco una forma de vivir. En esos dos aspectos me quedo, profesor, un poco, si puede argumentarnos algo. Sí, mire, profe, la verdad que nosotros tenemos que tener claro la responsabilidad que tenemos, sobre todo al trabajar en estas edades. Más allá de los objetivos que tengamos nosotros como profesionales en el área y que, tal cual dijo usted, pretendemos seguir cierto camino hacia un objetivo y hacia un propósito más adelante, pero en ese camino hay un montón de vías en las cuales nosotros estamos totalmente involucrado. Y el entrenador o la gente que conforma estos cuerpos técnicos en estos procesos formativos terminan siendo realmente importantes, sobre todo en las posibilidades que se le puede generar a la persona. Quizás un mal entrenador no va a afectar en que aquella persona que pasó por ese tipo de liderazgo, digamos, tenga una mala vida. Pero yo creo que es al revés. Un buen líder, un buen entrenador, un buen formador, sí puede ayudar o influenciar a que personas tengan diferentes posibilidades y entiendan que en la vida hay distintos caminos. Y esa yo creo que es nuestra real misión, al menos en estos contextos más formativos. Excelente, profesor. Entonces, para todos, nunca olvidarse que somos educadores, formadores, y eso da un significado de entrenadores. Profesor, muchas gracias por su tremenda exposición, gracias por compartir su tiempo. Muy agradecido y esperamos tenerlo en una próxima. Un abrazo, profe. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. Gracias, profe Luis. Gracias, INAF. Así que a disposición de lo que requieran. Muchas gracias por dejarme compartir la experiencia. Muchas Un gracias. abrazo. Abrazo. Agradecemos a todos quienes nos han seguido durante todo el transcurso de nuestro programa. Les dejamos también la invitación para que nos visiten en nuestra página web www.inaf.cl y vean todas nuestras carreras y jornadas en las que se imparten. También señalarles que se agreguen a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y que se suscriban a nuestro canal de INAF para que puedan ver este programa y muchos otros que vienen en este nuevo ciclo del fútbol formativo. Agradecemos finalmente a nuestro invitado, el profesor Ariel Leporati, y a nuestro moderador, el profesor Luis Rodríguez. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.